Neófito aspirante. Hace tiempo tuve una premonición sobre nuestro combate, y desde entonces, mis Pokémon y yo aguardamos tu llegada y nos preparamos para enfrentarnos a ti. Juntos, hemos alcanzado la armonía mental y física que nos ha permitido lograr nuestros mayores anhelos. ¿Quieres saber cómo acababa dicha premonición? Solo tienes una forma de averiguarlo. Que empiece el combate. La Liga Pokémon de los Pokegenios recibe a un nuevo aspirante de nombre Biel, que va a intentar superar al primer alto mando que se estrena justamente hoy. En este caso, el alto mando Billy, con sus Pokémon de tipo psíquico, que retira a Tapu Lele después de plantar el campo lanzando a Slowbro, porque Greninja de Biel venía con todo. Muta tipo, cambia el tipo veneno, le mete el tactito a Slowbro de lanza mugre, un golpe muy potente, pero Slowbro lo aguanta a pesar de que se envenena. Pierde un poco de vida Jolbert, el mote de Slowbro retira a Biel a su Greninja para dar paso a la Suegri, el mote que le ha puesto a Chansey, una Pokémon que aguanta un montón, pero no está mal el tóxico, a pesar de que Chansey, cuando cambie, se curará gracias a su habilidad cura natural. Por lo menos le presiona un poquito a que no se quede mucho tiempo en el campo Chansey. Avanza el veneno, avanza también el veneno para Slowbro, el campo aún continúa y Wilito veremos qué hace. De momento Biel retira a su Chansey y saca a Crespelly, o Crespey, perdón, el mote de Scizor. Mientras que Wilito, Billy Manili retira a Slowbro y entra Espeon. No podía faltar de mote Churquito APM, el mote justamente del club de la lucha de clubs del Churquito. Flipar. Entra ahora Slowbro recuperado por la regeneración. Se activa la Mega Piedra. Últimamente los aspirantes traen siempre de la manga a Mega Scizor. Es un Pokémon muy fuerte, tiene acceso a Defog, se puede curar, bostear y liártela con la habilidad. Pero en este caso no se bostea, utiliza Ida. ¡Madre mía! Ya decía yo, digo, que castañazo se llevó Slowbro. Criticazo, vuelve a la Pokéball, se guarda el aspirante a su Pokémon Mega y entra en su lugar otra vez Greninja. El veneno acaba con Slowbro y el alto mando Willy, no, Billito, pierde al primer Pokémon. Entra Victini, un Pokémon legendario que pega unos ostiones bestiales. Se come primero el pulso umbrío de Greninja, puede flinchearlo. Este golpe Victini aguanta a duras penas, no flinchea y viene el Z-Move de Billy. Es Z-Celebre, ¿de acuerdo? Así que este movimiento que hace es aumentar las características. Varias críticas han aumentado gracias al poder Z. Y aparte hace un movimiento un poco curioso. Celebración Z sale un regalo, ¿vale? Y pone felicidades Wilito por los tactitos. Ahí lo pone. Esto hace que Victini sea ahora mucho más peligroso. Lo que ocurre es que ese Scarf puede ser de niña, no sé por qué. Ve a mí que ese Scarf retira, no se fía de Greninja y entra Malamar. ¡Wow! Pulso umbrío. Golpeaba, yo creo que ese Scarf se queda atrapado en un movimiento, pero es muy rápido, ¿vale? Por eso cambia. Creo que Billy ya se ha dado cuenta y ahora Biel le va a lanzar a Tangrowth de mote sobrasada, que anda que no aguanta, retira Malamar, que puede ser chaleco salto, porque aguantó muy bien el pulso umbrío a pesar de que sea neutro. Y entra Tapu Lele al cambio. Willy se vio el cambio de ese Greninja a otro Pokémon y también cambió a Malamar por Tapu Lele, que vuelve a meter el campo bosteando los ataques de tipo psíquico y se asegura por lo menos que los puños balas no puedan entrar, ¿vale? De ese Mega Scizor. Cambia también el alto mando Billy a su Medicham y entra también por parte de Biel Mari Carmen, que es panada, que es Mage Arna. Cuidado, uff, puede haber presionado con un cañón floral, creo yo, porque una patada puede aguantar de Medicham. Pero primero le va a meter el menos uno con Landorus. Gran equipo, creo yo, ya que tiene el aspirante. Se ha visto prácticamente todos. Greninja, Landorus, Mage Arna, Tangrowth. Cuidado, Chansey, cuidadito. Pokémon muy potentes que te la pueden liar en cualquier momento. Atentos porque se come la patada salto alta. Acierta perfectamente Mega Medicham siendo poco eficaz y no tiene el casco dentado. Tiene restos. Se puede llevar también Landorus con restos, por supuesto. Ahora nuevo... ¡Oh! ¡Puño hielo! Esto sí que no lo aguanta. Y ensaimada el mote de Landorus T. El primer Pokémon también cae
por parte de este aspirante que lanza ahora a Mari Carmen. Y ahora utiliza patada, salto alta, pero está menos uno, lo va a aguantar Magarna segurísimo. Y ahora cañón, ¡oh! ¡Lo esquiva Billy! ¡Lo esquiva, se va el campo psíquico! No me lo puedo creer, retira a Mari Carmen, el aspirante, para sacar a Tangrowth e intentar aguantar los golpes de Mega Mansion, que está haciendo mucho daño de desgaste a los Pokémon de Biel. Se come la patada salto alta, aquí está el casco dentado, desgastando a Mega Medicham, que vuelve a cambiar Billy, su Pokémon Mega, para lanzar a Victini tocado. Quizá ya quiere que lo debilite para sacar el siguiente Pokémon en turno limpio y que no sufra daño residual por los golpes de Tangrowth, o para comerse un golpe que le haría daño realmente. Giga Drenado lo aguanta Victini, nuevo turno en el que Bill retira a Victini, no lo deja para nada, y saca a Ireta, el mote de su Mega Medicham, de nuevo pero recuperado desde ese menos uno de la intimidación de Landoluste. Entra, madre mía, Chansey no le gusta nada Mega Medicham por las patadas que suelta. Retira a Chansey y le va a sacar a Panada de nuevo, que es Magearna, lo mismo que lo ha hecho Bill para sacrificar a Victini, lo acaba de hacer ahora Bill para sacrificar a su Magearna y salvar a Tangrowth. Así que recibe a Chansey, perdón, recibe el golpe Magearna, aunque hubiese sacado a Tangrowth, no sé yo la vida que hubiese quitado. Lo que pasa es que sacando a Greninja Scarf lo sabe que puede revenge-killear perfectamente. Lo está utilizando muy bien Biel a su Greninja. Entra Victini para sacrificarlo. Pulso Sombrío cambia únicamente al tipo siniestro ahora, aunque ya lo es. Este Greninja le golpea a Victini, tumba y salva a Mega Medicham. Por ahora guardando los muebles, un entrenador y otro. Billy le toca lanzar a nuevo Pokémon y va a sacar a Huazón. Es este Malamar con chaleco. Me atrevo a decir que lleva este objeto seguro porque aguantó muy bien el Pulso Sombrío. Lo puede reventar del Fuerza Bruta, pero para ello, para intentar frenar, está Tangrowth. Así que entra Tangrowth, Fuerza Bruta, el respondón. Hace mucho tiempo ya que no veo a Malamar y me encanta. No le quita nada, es defensor físico a full este Tangrowth, y por tocar el casco dentado le quita vida, a pesar de que el respondón actúa de efecto al revés que el por el Fuerza Bruta. En vez de bajar ataque y defensa, lo que hace es aumentar ataque y defensa por el respondón. Ahora le quita el objeto, que es el casco dentado, bien, pero Tangrowth encuentra el hueco para meter el tóxico a Malamar. Ahora se va a ir desgastando poco a poco, por lo menos, ¿vale? Sí que encontró el hueco para envenenar realmente a Malamar, que está aguantando muy bien y puede hacer un poco de daño de desgaste, pero aún Billy no quiere perderlo. Lo va a guardar y va a meter a Lele en turno limpio. Lele, turno muy arriesgado, quizás se vea el cambio de este Tangrowth, ya veremos. En el que utiliza drenadoras, las conecta perfectamente contra Tapu Lele y perderá algo de vida. Esto hace que se desgaste este Pokémon tan peligroso por la parte del alto mando Billy, y se cure, aparte que tiene regeneración Tangrowth, y cuando quiera el aspirante lo cambia, lo retira como acaba de hacer ahora, para curarse un poquito más de vida por su habilidad. Y entra Mega Scizor Brut. ¡Oh! ¡Oh! Poder oculto, no me lo digas, de tipo fuego. Revienta a Mega Scizor, que entraba para hacerle mucho daño y aguantar el psíquico posiblemente de Tapu Lele. Y no sabemos si es Scarf o Specs esta Lele, no lo sabemos, porque Billy ahora retira a Tapu Lele. Puede ser que sea Scarf, no sé yo, no lo sé. Entra Espeon y utiliza ida y vuelta. Muy bien hecho aquí Biel, porque es un golpe muy potente de su Revenge Killer por ahora de este Greninja, que deja tocadísimo a Espeon y le sirve para ganar Momentum y volver a la Pokéball perfectamente y guardarse Greninja, ¿de acuerdo? Ahora entra Chansey, que aguanta cualquier golpe de Espeon. Psicocarga se beneficia un poco del campo de Tapu Lele, aparte le hace y le golpea la defensa física de este Pokémon. Movimiento sísmico, golpe suficiente para tumbar la poca vida que le queda a Espeon, y otro Pokémon menos para Billy, que ya se le van acabando las cartas contra este nuevo aspirante de Biel. Le toca lanzar a Tapu Lele, va a meter un try con Fuerza Lunar por si cambiaba quizá a Greninja para pillarle, pero se quedó con Chansey y el aspirante se cura a placer con esta Pokémon, así que recupera un montón de vida y Billy tiene un problema y se llama Chansey.
se va al campo encima. Menos potencia para los golpes de Tapu Lele y para los Pokémon psíquicos que aún le quedan. Lo sabe Vini, retira, saca a Huazón. El Mo tiene mala mar, quizá para sacrificarlo ya, porque viene un movimiento sísmico de este Pokémon. Golpea muy fuerte. No, siempre quita 50 puntos de vida. Bueno, el nivel que tenga el Pokémon, en este caso al 100, que me acabo de dar cuenta que han combatido los dos a nivel 100, cuando normal se combate al 50. Pero no pasa nada, siempre y cuando quieren los dos y están exactamente iguales de nivel todos los Pokémon, no hay ningún problema. Retira a Chansey y entra ahora sobrasada Tangrowth, que como veis también está a nivel 100 y todos los Pokémon están a nivel 100, si no me equivoco, ¿vale? Retira a Tangrowth, vuelve a la Pokéball y va a sacar a Chansey nuevamente. Así que veremos qué ha hecho esta Tapu Lele. Ahora sí que no se lo piensa y golpea con psíquico. Golpe bastante fuerte contra Chansey. Ahora retira a Billy. A Lele no quiere que la toquen por nada del mundo y va a meter a Mega Medicham, porque aguantaría un movimiento sísmico, un tóxico, lo que quiera. De Chansey tiene el turno perfecto para colarle un patadón al Pokémon, a los Pokémon que le queda. Al aspirante Biel recupera vida con amortiguador y el nuevo golpe es para Billy, que viene un patadón, salto, alta, acierta a Chansey, le revienta en tres trozos. En tres trozos cae Chansey, pero aún quedan dos Pokémon muy fuertes que pueden parar bien a los Pokémon de Billy. Una de ellas es Tangrowth. Billy salva a Mega Medicham y mete a Huazón para que el siguiente Pokémon en turno limpio entre perfecto, ¿vale? Así que desarme, golpea a Malamar y el objeto que tenía era, yo creo que era chaleco asalto por lo que aguantaba el pulso sombrío. Efectivamente, chaleco asalto, se va al campo de Tapu Lele y entra ahora otra vez Lele, Mote, Axel, para meter el campo. Por cierto, un dato curioso, Billy ha controlado muy bien el campo todo el rato, ¿vale? Todo el rato los turnos perfectos para meter a Lele y meter otra vez el campo. Muy bien controlado, presiona con psíquico, puede que Bill. ¡Qué castañazo! Aunque aguanta mejor Tangrowth por la parte física, en este caso este Tangrowth muy, muy fuerte, puede que sea Specs o Scarf. Jack, se queda, no es ni Scarf ni Specs, porque se ha quedado con Tapu Lele. Le golpea, retrocede Lele. ¡Madre mía la vida que le ha quitado! Del siguiente pulso umbrío puede caer. Ahora entra Mega Medicham para hacer, creo yo, para, por lo menos, o quizá ha cambiado simplemente para intentar aguantar, que no aguanta otro, no aguanta otro. ¡Madre mía, Biel! Biel puede llevarse a Billy por delante con su Greninja de Revenge Killer, usándolo de mil maravillas, y entra como último Pokémon Tapu Lele. Último Pokémon Tapu Lele contra Greninja, pulso umbrío, le golpea a Lele. ¡Oh my god! Aguantó Lele, le contraataca con fuerza lunar y Greninja cae. Billy frena al aspirante Biel. Así que chicos, hasta aquí la Liga Pokémon de los Pokegenios, con un nuevo aspirante y un nuevo alto mando, Billy, que se estrena muy bien en la liga, intentando, y lo ha conseguido, frenar a este aspirante que no logró superar a Billy por poco, porque el siguiente pulso umbrío, de hecho el primero le hizo un max damage que pensaba que caería. Yo creo que caería el siguiente pulso umbrío, pero lo aguantó Lele, mágicamente lo aguantó y contraatacó muy bien contra el ninja y tumbó al último Pokémon del aspirante, que tengo que reconocer que ha jugado muy, pero que muy bien. Así que chicos, enhorabuena primero a los dos, tanto al alto mando por darnos un espectacular combate como al aspirante. Y ya sabéis que mañana pondré un tweet, seguidme en mi Twitter y también en mi Instagram, donde por allí podéis participar para intentar salir como nuevo aspirante y intentar superar el mayor reto del canal, que es la Liga Pokémon de los Pokegenios. Y por cierto, dato curioso, yo recomiendo mucho que me sigáis en Twitch, porque nos estamos pasando bomba cada día allí abajo, ¿de acuerdo? Lo dejo toda la descripción. Gracias chicos por estar conmigo cada día. Y recordad, no es difícil, no es imposible, pero no será nada fácil. ¡Chao!